estoy supremamente feliz por el gran avance que hemos dado con la consecución de los dineros y los apoyos del gobierno para hacer la obra tan importante para nosotros como es una placa huella. Estamos todos muy motivados acá en la vereda La Otra Banda con el gran anuncio de 1 kilómetro de placa huella que iniciaremos desde el ingreso de la vereda. Llegaremos cerca al sector de la escuela. Un proceso bien interesante para que la gente tenga mejor calidad de vida, mayor movilidad, condiciones que les permita de alguna manera fortalecer todo el desarrollo en la ruralidad. Doy sinceras gracias al señor alcalde y a toda su comitiva por sus intervenciones, por la ayuda que nos han dado y por tener la dicha hoy, 20 de diciembre, de que el mejor aguinaldo que nos pudieron haber dado a los que vivimos en Otra Banda es que vamos a tener una placa huella bien técnica, bien cómoda, increíble. Para mí es una bendición de Dios y me alegro mucho haber estado aquí esta tarde. La gente muy contenta, muy motivada, creo que este es el regalo del niño Dios, como la gente así lo dice. Estos son hechos reales que transforman realidades, que transforman vidas, que transforman las condiciones para que la gente viva mejor. Creo que Támesis cada vez va avanzando en esas condiciones que permitan mejorar, que la gente esté en un mejor vivir. Para poder hacer tortas hay que romper huevos. John F. Kennedy dijo, no se pregunte qué hace los Estados Unidos por usted, pregúntese qué hace usted por los Estados Unidos, dijo hace muchos años. Yo digo lo que dije, como tamesinos de corazón y nativos debemos decir, no nos preguntemos qué hace por nosotros el municipio de Támesis. Preguntémonos qué podemos hacer nosotros por nuestro municipio, colaborar, unidos hacemos la fuerza y unidos logramos vencer, para lo que sea. Contentos, muy motivados, grato que como alcalde pueda darle estas buenas noticias a nuestras comunidades y estos son hechos reales, reitero, hechos reales que demuestran verdaderas transformaciones.